les damos la bienvenida a Aprenda en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Unzueta Gómez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de educación socioemocional de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida, maestra. Bienvenido, Lolo. Wow, hola, Lolo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes de comenzar con esta clase, vámonos corriendo con Ajo Listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Bienvenidos y bienvenidas a quienes se suman a Aprende en Casa 2 por primera vez. Y por supuesto, que es un gusto que nos acompañen de nuevo quienes ya han aprendido con nosotros. Como mencionamos durante estos primeros días, haremos un repaso de lo visto hasta ahora en educación socioemocional. Por si te quedaste con dudas, por si ya se te olvidó, por si eres nueva o nuevo en Aprende en Casa 2 y quieres alcanzar a quienes van más adelante. Sigamos con las aventuras de la pirata y Lolo. ¡Comencemos! ¿Sí puedes ver? No, me están tapando los que mueven las cámaras. Bueno, entonces confía en mí. Siento mucha alegría aquí, en medio del pecho, de saber que no hemos perdido el rumbo, solo que estamos regresando un poco a todo lo que hemos visitado y todo lo que hemos aprendido. ¡Exacto! ¿Ves cómo necesitabas aprender muchas cosas en este camino para lograr encontrar la X marcada? Tenías razón. A pesar de que no ha sido fácil y aún falta mucho camino por recorrer, no lo estamos haciendo tan mal. ¿Tú estás de acuerdo con nosotros? Totalmente de acuerdo. Nuestras emociones no son lineales, suben y bajan todo el tiempo. Y es importante reconocerlas, aceptarlas y abrazarlas. ¡Claro! Es cosa de aplicar los conocimientos que la maestra Gaby nos ha compartido durante todas estas lecciones. Pero son tantas y tan importantes. El trabajo en equipo, la escucha atenta, la perseverancia. Y esas solo son algunas de las que nos han ayudado a acercarnos más hacia nuestro destino. Así es, ya que el beneficio no será únicamente tuyo. Ah, caray. ¿Y eso cómo es? Pensé que si trabajo con mis emociones y las reconozco, la beneficiada sería únicamente yo. No. Aún te falta mucho por aprender. Bueno, me gustaría invitarte a ti y a todos los niños y niñas que nos ven a recordar algunos momentos que nos han ayudado durante este viaje. Vamos a poder explorar algunas de las emociones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver este video. Vamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos.
El día de hoy hablaremos de las emociones. Las emociones son reacciones que todos experimentamos. Alegría, tristeza, miedo, ira. Desde los primeros meses, un bebé experimenta emociones positivas y negativas. A los 4 años, pueden reconocer emociones básicas y también entienden cómo esos sentimientos provocan diferentes respuestas. Conocemos como emociones básicas la sorpresa, el asco, la tristeza, el enojo, el miedo y la alegría. Estas emociones son respuestas de nuestro organismo a un estímulo externo. Las emociones que sentimos, por ejemplo, tristeza cuando nos dan una mala noticia, tiene consecuencias físicas, temblor en la voz, palidez en la cara o cambios en los gestos. También tienen consecuencias psicológicas, es decir, los efectos que nos quedan como resultado de alguna emoción. Las emociones pueden ayudarnos en diferentes cosas. A conocernos mejor. Cuanto mejor conozca las respuestas de mi cuerpo, mejor sabré qué emoción es la que estoy sintiendo y qué me está diciendo. Las emociones nos permiten saber si las cosas que hacemos en nuestro día a día nos gustan de verdad. En resumen, las emociones nos van a ayudar a ser más felices con nosotros mismos y con los que nos rodean. ¡Ay, creo que sí me acuerdo de todo eso! Bueno, yo un poco. Es muy útil conocer las emociones y lo que éstas nos hacen experimentar. ¿Te acuerdas qué emociones son? Ay, pues, había varias. La empatía es una emoción. No, Lolo. Me confundo toda. ¿Desde cuándo eres un loro tan inteligente? ¡Lolo sabio! ¡No! ¡Eso que sientes es tristeza! No tienes por qué dejar que la tristeza te controle. Yo estoy seguro que todo lo que tienes en esa cabeza solo es cuestión de ayudarte a recordar. Vamos a recordar las emociones básicas y cómo se manifiestan en el cuerpo. Bueno, pues vamos. 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 Espacio. Pero a pesar de no haber logrado ser un astronauta, el ser capitana me da mucha satisfacción y orgullo. Y es que lo haces muy bien, pirata. ¡Oh, muy, muy bien! El medidor emocional me dice que te gusta mucho ese sueño. Entonces, no debo de estar nunca triste y siempre contenta. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! No. Las emociones son algo que todas y todos sentimos. Es normal sentirse triste. Tener miedo.
o expresar sorpresa o reír de la alegría. ¡Oh! Pero mira, creo que mis buenos amigos Staff y Lucy te lo pueden explicar mucho mejor. Vamos a verlos. Veamos. ¿Alguna vez te has enojado tanto que no sabes qué hacer? ¿O te has sentido tan triste que no paras de llorar? Niñas y niños tienen el mismo derecho a sentir y expresar sus emociones. Todas son válidas y tenemos distintas formas de mostrar lo que sentimos. Hay quienes les gusta estar solos cuando están tristes o quienes abrazan su peluche favorito cuando tienen miedo. A la mayoría se les nota en la cara cuando están molestos, sorprendidos y hasta cuando sienten vergüenza. Las emociones y sentimientos son parte de nosotros. Aprender a identificarlos, reconocerlos y expresarlos es importante. Siempre di lo que sientes y lo que piensas cuando te sientas bien, con comentarios positivos como «me da gusto verte» o «me alegra que seas mi amigo o amiga». Y si lo que sientes es enojo, aléjate, conserva la calma, respira y cuando estés listo, acércate y di con voz relajada «estoy molesto contigo por esto». Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, siempre y cuando no dañen a los demás ni a nosotros mismos. ¡Di lo que sientes! ¿Ya te quedó un poco más claro? Ahora sí me queda más claro. Oye, Lolo, Ale, y ahora que resulta que todos lo saben, ¿cuántas emociones hay? Uy. La maestra Gaby dijo que hay 6 emociones básicas. Ay, yo me acuerdo. Espera. Miedo, enojo, sorpresa, asco, alegría y tristeza. Muy bien. Entonces, ¿todas las emociones sirven para algo? ¡Por supuesto! Cada emoción puede llevar a una acción. Por ejemplo, sentir miedo puede llevarte a huir de algún peligro, lo cual puede salvar nuestra vida. Uh-huh. O el enojo también te prepara para defenderte o intentar cosas con muchas más ganas. Creo que ya lo tengo. Entonces, sentir asco sería como para prevenir que no coma o beba algo peligroso. ¡Muy bien! ¿Cómo sí sabías? Pero algo como la tristeza, ¿para qué me sirve? La tristeza puede ayudarte a que no hagas nada. Te obliga a tomar un tiempo de reflexión o recuperarte de algo que te haya lastimado. ¿Un tiempo para ti? ¿Y cuáles nos faltan? ¡Falta! ¡La sorpresa! ¡Eso! Sorpresa. La sorpresa nos mantiene interesados y curiosos. Y la alegría nos impulsa a continuar haciendo lo que nos brinda bienestar. ¡Vaya, Lolo! ¡Ya eres todo un experto! ¡Y tú también, Ale! Pues seguro que tú también ya lo sabes. Pero vamos a ver el siguiente video. Y tú me dices qué emoción es la que crees que se representa. ¡Sí! ¿Viste? Lolo, me estás haciendo recordar tantas y tantas cosas, tantas emociones. Mira, se me pone la piel de gallina, el corazón se me acelera y de momento siento un nudo en la garganta, como si fuera a llorar.
No, aún no. Detente. El que sepas lo que sientes, cómo lo sientes y dónde lo sientes es muy importante. No solamente es decir... ¡Estoy enojada! Sino tenemos que saber que tenemos emociones que nos ayudan o que nos obstaculizan. Y eso es bueno para nuestro desarrollo. Así es como cuando yo me enojo con la tripulación y en vez de dialogar me encierro en mi camarote y no hablo con nadie. Ajá, pero eso se llama berrinche. De acuerdo. ¿Berrinche? 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 ¡Calma, calma! Sí, se llama berrinche. Bueno, no oficialmente. Eso sería como furia. ¡Te pusiste roja! ¡Los músculos de tu cara se tensaron! ¡Estoy seguro de que tu temperatura hasta se elevó! ¡Y tienes apretados los puños de las manos! Sí, creo que tienes razón. Creí que me ibas a desplumar o que me ibas a hacer lolo rostizado. ¡Uy! Pollo rostizado. Pensé que íbamos a necesitar una mediadora. ¿Te acuerdas de ese cuento? Yo sí me acuerdo. Sí. Vamos a verlo. Ángela es una niña muy dulce, como todas las niñas de 8 años. Pero cuando se enfada... ¡Madre mía! ¡Cuidado! Un día de invierno en la escuela, se disgustó con una de sus amigas, con Carlota, porque perdió una bufanda que su abuela Ana le había tejido con mucho cariño. Era tal el enojo de Ángela que no quería buscar a su amiga ni siquiera en el patio para bailar, como era costumbre cada día. Y eso que se la pasaban, fenomenal. Carlota se veía muy apenada. Quería que Ángela supiera cuánto lo sentía, que aceptara sus disculpas y volvieran a jugar como siempre. Pero eso no era posible. Su amiga no estaba dispuesta a escucharla, pues ella también se sentía muy triste por la pérdida de un objeto que consideraba importante por ser único. Al otro día, en la escuela todo seguía igual, por lo que Felipe, que era amigo de las dos niñas y las quería por igual, le sugirió a Carlota ir a hablar con María, la mediadora. La chica que hacía unos días les había hablado en clase de una forma amable y pacífica para resolver las diferencias entre ellos dialogando, que se llama mediación. A Carlota le pareció una idea genial, así que a la hora del recreo fueron a la dirección escolar a preguntar por la mediadora. María atendió con la dulzura que le caracteriza y escuchó atentamente lo que los dos niños le relataban. Al terminar, pidió a Felipe que fuera a buscar a Ángela al patio para tratar de hablar con ella y escucharla también. Ángela no conocía a María, pues el día que hablaron de mediación, se encontraba enferma y no había podido asistir a la escuela. ¿Una mediadora quiere hablar conmigo? ¿Y quién es? ¿Una señora que vende medias? Dile que muchas gracias, Felipe, pero no necesito más medias. Que no, Ángela. Una mediadora no vende medias. Una mediadora les puede ayudar a ti y a Carlota para que vuelvan a ser amigas. Ella se pone en medio, por eso se llama así. Habla con las dos y trata de que puedan hablar entre ustedes y de esa manera conseguir que dejen de estar enfadadas y tristes. Está bien, iré a ver qué quiere la mediadora. Tampoco tengo nada que perder y la verdad es que me aburro mucho en el patio. No es tan divertido cuando no está Carlota. María, después de conocer los hechos desde la visión de Ángela y de asegurarse de que cada una entendía
cómo se sentía la otra y que ambas querían solucionar su problema, solo que no sabían cómo hacerlo, preguntó a alguna si se les ocurría una idea. Carlota sugirió pedirle a su abuela Cristina, ay, que hacía cosas maravillosas con las agujas, que tejiera una nueva bufanda para su amiga. Ángela aceptó la propuesta de Carlota y sellaron su acuerdo con un fuerte abrazo y la promesa de una nueva coreografía compartida en el recreo del día siguiente. ¡Oh! Ambas se sintieron felices y contentas de haber tenido la oportunidad de hablar sobre lo que les ocurría y comprobar que siempre es mejor tratar de solucionar las cosas con cariño y buenas maneras. Ahora las niñas saben que cuando se enfrenten a un conflicto, con quien fuera y donde fuese, existe una forma de tratarlo llamada mediación, que es muy sencilla y efectiva, que tiene muy en cuenta sus sentimientos y que permite que cada uno pueda hablar de sus ideas y de lo que quieren o necesitan y plantear las soluciones que realmente desean. Sí, sí, sí. Existen personas cuyo trabajo consiste en ayudar a otras a encontrar las mejores soluciones, que se les llama mediador o mediadora. Y puedes recurrir a ellas cuando tienes un problema. Y colorín colorado, en este cuento se ha mediado. ¡Adiós, Cuquito! ¡Adiós, Toto! ¡Adiós! ¡Ay! Ya no sé qué es más fuerte, si el enojo o la tristeza. ¿Tú qué sientes cuando te enojas o estás triste? Ah, pues yo cuando me enojo, se me inflan todas mis plumas. ¡Ah! Y mi pico hace así. ¡Ay, Lolito! Y cuando me pongo triste, las plumas de mi cola se doblan hacia abajo. Es importante darnos cuenta de cómo reacciona nuestro cuerpo ante las diferentes emociones, para reconocerlas y poder regularlas. Muy importante. ¿Los pájaros se desbocan? Pensé que tenían pico. Mejor voy a respirar para tranquilizarme y no dejar que las emociones me obstaculicen. Me dan ganas de darle unos buenos picotazos. Tranquilo, tranquilo, Lolo, tranquilo. No te preocupes, tranquilo. Esta clase ha sido de verdad muy emotiva. Empezar a reconocer nuestras emociones como lo vinimos haciendo desde el año pasado es muy importante, es fundamental que sepamos dónde las sentimos, que no son lineales, como lo dije hace rato, sino suben y bajan todo el tiempo, y aprender a expresarlas con las personas que más nos importan. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Muchísimas gracias, Lolo. Como siempre, es un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con Recordar es volver a vivir, parte 2. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación... Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha. Ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. 3 más. Al frente. Bien estirado los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos,
exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno, dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos 3 veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55-4172-0413. 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.sep.gob.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.